Aquí a Lucy Astra, que siempre viene con nosotros antes de Navidad para hablarnos de los ángeles. Los ángeles que baja el ángel de la Navidad, creo que es el día 21, ¿no, Lucy? Ajá, sí, eso muchas sí, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias, Maricien, de veras, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí contigo hablando de este tema tan especial que son los ángeles. Sí, porque sí. Lucy tiene la Casa de los Ángeles, que está ahí en la calle de Campeche. Ajá, esquina con Chilpancingo, en la colonia Hipódromo Condesa. Ahí encuentras a todos los ángeles de toda la corte celestial, ¿verdad? Así es, tenemos imágenes de todos los ángeles en todas las formas y en, no sé, para adornar la casa, para ponerte, para adornar, para todo. Sí. En papel, para traerlo en el coche. Para traer el coche. ¿Cuál es el ángel que cuida a los que manejan? San Rafael. San Rafael es el ángel del camino, también se le conoce como el ángel del camino, aparte es el ángel que se sabe que es el médico de Dios, o sea que se le invoca mucho para las enfermedades, cuando una persona tiene alguna situación que quiere resolver en cuanto a alguna, no sé, dolencia o algo, pero aparte también es el ángel de las buenas relaciones, armonía, para encontrar una pareja, la pareja que sea la pareja perfecta. La ideal, sí. Así es, o sea, se dice San Rafael. San Rafael, sí. Y este que me trajiste tan precioso es... Sí, es San Gabriel. San Gabriel. San Gabriel, que es el... ¿San Gabriel es para qué? De la comunicación. Que tanto necesitamos hoy en día, que ahorita que estamos viviendo esos momentos tan especiales, hay que tratar de ponernos de acuerdo en la paz, en buscar lo que es la armonía, la felicidad, y poder transitar todos en armonía. Porque la verdad es que... el arcángel Gabriel es conocido como también el patrono de los niños, porque está presente, se dice, durante toda la gestación de la madre. Está trabajando junto con otros ángeles en la construcción del cuerpo del bebé que está en el vientre materno, y también está junto a la madre continuamente. ¿Cuál ángel? ¿San Gabriel? San Gabriel, sí. Y entonces se conoce también como el patrono de todo lo que son los orfanatorios, de todas las clínicas para bebés. Y mucha gente me ha comentado que después de que han querido tener un bebé, que le han pedido a San Gabriel, y de eso me dice, le puse Gabriel o Gabriela según lo que haya sido por mi niño. Sí. Pero cuando están en este proceso, ¿basta con comprarlo y tenerlo en tu casa o hay que rezar? Hay que hablar, o sea, hay que estar... conscientes que la figura del ángel lo que hace es que eleva nuestra vibración, porque vemos la figura de un ángel y empezamos a pensar en cosas buenas, en cosas bellas. Sí, te da tranquilidad, ¿no? Sí, te tranquiliza. Entonces se dice que un ángel, una figura de un ángel, cuando la tenemos en la casa, emana una vibración especial, que esa vibración hace que nosotros elevemos nuestra conciencia y podamos también comunicarnos más fácilmente con el mundo espiritual. Entonces, bueno, de hecho, todas las cosas que nosotros usamos para, que mucha gente dice que hay que poner esto, hay que poner incienso, hay que poner agua bendita, hay que poner flores, todo eso es para que nosotros nos armonicemos. Porque la verdad es que los ángeles no necesitan nada de eso para poder manifestarse. Ellos con el puro pensamiento nuestro están presentes, pero nosotros para armonizarnos sí necesitamos estar en un lugar tranquilo. Y sabemos pues que todas esas cosas, las flores y el ambiente armonioso, hace que nosotros podamos estar más tranquilos y entrar en ese estado de conciencia de amor. Claro. O sea, que tú sugieres para estas fechas a un ángel, tener un ángel San Gabriel. Un San Gabriel y también un San Miguel, que yo siempre hice también. ¿San Miguel para qué? San Miguel para todo. Sí. La verdad es que San Miguel, cuando nosotros empezamos a hablar de ángeles, o alguien escucha este programa, o alguien empieza a oír cualquier programa que relaciona con los ángeles, como que San Miguel se empieza a manifestar para que nos demos cuenta que es él el que nos está conduciendo para que para que entremos a ese estado de conciencia y busquemos la presencia de los ángeles para apoyarnos. Porque una cosa bien importante es que siento que las personas tenemos que poner un poco de atención en que los ángeles son seres reales. Mucha gente cree que son de ficción y que hablar de angelito es que hoy van a hablar de ángel. No, los ángeles son, nosotros somos seres reales. O sea, estamos conscientes que somos seres reales y somos espíritu eterno. Por eso es que buscamos mantener como armonía, por eso tratamos de ser mejores personas, porque sabemos que viene... Otro estado de conciencia diferente cuando dejemos el cuerpo material. Todos vamos a dejar el cuerpo material y todo lo material. O sea, el cuerpo físico se acaba y el mundo se va a acabar eventualmente. Así como todo nuestro sistema solar, porque viene con Dios continuamente está creándose y viene renovaciones.
Entonces nosotros, seres espirituales, eventualmente tendremos que llevar a cabo funciones semejantes a la que están llevando a cabo los ángeles. Para que suceda eso falta muchísimo, no quiere decir que por llevar una vida buena ahora vamos a llegar a ser ángeles. O sea, ángel quiere decir mensajero, podemos ser mensajeros de, pues desde ese momento, mensajeros de Dios, llevando la palabra de amor, acompañando a las personas necesitadas y apoyando en lo más que podamos. Pero realmente cuando hablamos de los ángeles celestiales estamos hablando de seres espirituales que ya no tienen un cuerpo material. Claro. Y nosotros eventualmente tampoco tendremos este cuerpo material, pero nuestra conciencia será eterna, estaremos trabajando en otro espacio. O sea, no estaremos eternamente brincando de nube en nube, o sea, ni tocando el arpa, sino que llevaremos a cabo funciones que tienen que ver con algo que tiene que ver con la evolución de alguna manera que quizá en ese momento está saliendo del seno de Dios. Pero sí es importante que comprendamos eso, que los ángeles son seres espirituales que proceden de otro universo, que alguna vez en el pasado, de acuerdo a toda la filosofía milenaria, ellos tuvieron un cuerpo semejante al nuestro, pero que ahora, después de millones de billones de años, por decir una cifra, han tenido ese progreso para poder llegar a conducir a la humanidad. O sea, no son seres improvisados ni son robots que Dios ha puesto para guiarnos. Igual que nosotros, como padres responsables, no mandamos a nuestro hijo solo, a ver, ya tienes 3 años, vete a maternar. O sea, mandamos a alguien que lo acompañe, aparte lo dejamos con alguien que lo está acompañando. De la misma manera, Dios, nuestro Padre, que es un Padre amoroso, igual no nos manda solos al planeta. En el momento que nosotros salimos del vientre materno, desde ese momento ya tenemos un ángel que nos guía. Y estamos conscientes de eso, pero nada más que no prestamos atención. Porque cuando somos chicos siempre estamos conscientes que hay alguien con nosotros y hablamos con él mentalmente. Y de hecho mucha gente todavía adulta dice, es que hablo sola, lo que pasa es que sabemos que hay una presencia ahí con nosotros. Y sí, entonces los ángeles son seres reales, no son seres nada más O sea, los amigos imaginarios de los niños son los ángeles. Generalmente del niño mayor, ¿verdad? Porque se dice que ya es, como está solo, entonces tiene más facilidad de comunicarse con este plano de amor. Los niños cuando son chicos tienen más facilidad para comunicarse con ese plano. Y sí, pero sí es bien importante que nos demos cuenta que no son seres de ficción y no son nada más para determinadas épocas, sino que continuamente están trabajando con nosotros. ¿Y no se ibas a decir San Miguel Arcángel? Sí, San Miguel Arcángel se conoce como el que está, podríamos decir, al cargo de lo que es la evolución del planeta Tierra. Entonces está muy pendiente. Entonces las personas que empiezan a oír hablar, como en este programa, o cualquier programa que hable de ángeles, encuentren alguna, no sé, alguna imagen de un ángel, siempre como que San Miguel Arcángel se manifiesta, ya sea a través de otra figura que se les presenta o que otra persona les hable de San Miguel, como que es una puerta que él abre para que nos demos cuenta de que no estamos solos. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Y estas que nos trajo unos regalitos para ustedes, ¿sí? Esas que vamos a dar el lunes. Esas son unas plaquitas para formar parte del ejército de San Miguel Arcángel. Es una plaquita que se la puedes poner y trae su cadenita, pero de un lado dice Dios me bendice y los ángeles me protegen. Y del otro lado dice San Miguel Arcángel es mi abogado y protector. Y es bien importante porque yo he escrito también otros libros y hemos hablado mucho de lo que es el poder de la palabra y de los pensamientos y los sentimientos. Y la palabra escrita sobre nuestro cuerpo es una forma para que nuestras células vayan recibiendo esa información. ¿Protección? Sí, es una protección. Pues mucha gente dice, ¿pero por qué lo trae? Es que ya está comprobado que las células pueden leer. Entonces el solo hecho de que en nuestro campo electrónico esté toda esa información de que nosotros estamos protegidos y que nuestro abogado es San Miguel, pues ya estamos cubiertos de alguna manera. Claro. Por supuesto que el pensamiento nuestro es muy importante. Entonces son unas placas muy bonitas, que son como las placas que traen los militares. Ah, y, sí, mira. Sí, y mucha cadenita y viene la plaquita. Entonces se ponen su plaquita con su cadena y ya pues San Miguel Arcángel los protege, y que sea nuestro abogado y protector. Es mi abogado protector. San Miguel Arcángel es mi abogado y protector. Y del otro lado dice Dios me bendice y los ángeles me protegen. Sí. Y es la casa, digo, esto viene de la casa de los ángeles de Luciaspa, que está ahí en Chilpancingo y Campeche.
Ahí está. Entonces, ¿y qué otra cosa nos sugieres hacer para Navidad o Año Nuevo? Para Navidad, bueno, siempre hablamos de que es tan importante que sepamos nosotros que empezamos un ciclo nuevo. A mí me ha pasado una cosa últimamente que me he puesto a pensar mucho en lo de los ciclos. Entonces el otro día comentaba una amiga, yo fíjate que lo de los ciclos como que algo me altera de los ciclos, no me gusta eso que estés repitiendo y que cada vez vemos que ahorita ya en los supermercados ya hay rosca de Reyes. Ah, sí, o sea, como que se van a adelantar. Y además como que el tiempo se está acabando más rápido, pero eso sí. es real, o sea, de acuerdo a lo que es la resonancia de Schumann, estamos entrando en una vibración mucho más acelerada. Y dicen que el día, en vez de 24 horas, realmente nosotros estamos viviendo un día de 16 horas. Y eso es científico, o sea, mucha gente lo puede buscar sí. en lo que es la resonancia de Schumann. Y los ciclos se están precipitando precisamente por eso. Pero se supone que antiguamente se tenía como que más conocimiento de esas vibraciones cíclicas que aparecen continuamente sobre portales que se abren para que nosotros podamos recibir bendiciones especiales, pero hoy en día como que se ha materializado tanto el ser humano que ya lo estamos como que transformando únicamente en tiempo para ir de compras, en tiempo vamos, para consumir. Vamos a un corte y ahorita okay. regresamos con Luciatra y Los Ángeles. Regreso con Lucy Aspra y nos estaba platicando de los ángeles que pueden estar en la Navidad en nuestra casa para que haya armonía y amor y unidad familiar y todo. Y bueno, también tiene este disco para meditación angelicales, que son meditaciones que lo ponen y pueden meditar con los ángeles. Sí, ¿verdad? Es. Además de las plaquitas, que es de la protección de San Miguel Arcángel. Y un calendario, ¿no? Es que la imagen del calendario es la que me gusta y me gustaría que pudieran visualizarla, que nosotros la tenemos así sobre las casas de Los Ángeles. Ajá. Sí. Y pero es San Miguel Arcángel que nos está trayendo toda la abundancia que necesitamos para estas fechas y para el 2015 y para siempre. Es un ángel que tiene, si ves, está bañando el espacio con amor, con paz, con tranquilidad, con abundancia, plenitud en todos los aspectos, tanto okay. podríamos decir en cuanto a salud, a economía, en todo. Entonces la verdad es que San Miguel Arcángel es el protector por excelencia. ¿Y ese sí. tiene que estar en la Navidad en nuestra casa? La verdad es que San Miguel debe estar siempre con nosotros, ¿sí? continuamente, pero el ángel de la que nosotros hablamos para la Navidad se conoce como se dice que el 21 de diciembre siempre desciende lo que es el solsticio de invierno. Se abren portales especiales donde descienden muchos ángeles para traer bendiciones, porque es una época que siempre se ha conocido a través de la historia como que un portal especial. Sí. De hecho, hay que recordar que el nacimiento de Jesucristo habían 367 fechas antes, pero entonces un papa decidió que se pusiera el 25 de diciembre porque la gente no podía dejar de venerar en estas fechas y porque no quería el papa que se venerara al dios sol. Pero realmente lo que representa no es que se venere al sol como dios, sino que representa la energía que nos mantiene con vida, o sea, la energía que nos manda Dios, porque si no hubiera sol, pues no habría vida. Claro. Entonces, eso es lo que representa y siempre ha representado eso a través de la historia. Pero el 21... se empieza a abrir ese portal donde vienen muchos seres espirituales, porque se vuelve como auspiciosa la fecha para traer esas bendiciones al planeta. Hay muchas veces fechas que son auspiciosas, pero esa fecha en especial tenemos que aprovecharlas porque podemos ponernos, podríamos decir, un poco en recogimiento, un poco parcos en todo lo que son la bebida, la comida y todo, pero generalmente hacemos al revés. Pero para poder recibir todas las bendiciones que son cíclicas, nos llegan durante esta época para mantener lo que es la paz, la alegría, la felicidad, la armonía familiar, la armonía en todos los aspectos, la abundancia, la salud, todo lo que es la salud perfecta y todo lo que necesitamos nosotros para vivir tranquilo y estar aquí en el planeta Tierra aprendiendo continuamente más cómo controlarnos y controlar la materia y manejar todo lo que son las virtudes y los valores que son tan importantes. Claro.
Pues a Lucy Astra la pueden encontrar en el 5574-3052, ¿no? Así es, sí. 5574-3052 o www.lacasadelosangeles.com.mx. Ahí pueden encontrar a Lucy y a todo lo que se refiere a Los Ángeles, toditito, ¿verdad? Así es, sí. ¿Ya tiene cuántos años la Casa de Los Ángeles? Fíjate que fue en el 96 que se abrió la Casa de Los Ángeles. Ya tiene un buen... Sí. Sí, bueno. Oye, y entonces nos ibas a decir nada más que Angelito poner el día de la cena de Navidad, en la mesa, por ejemplo. En la mesa podemos poner cualquier figura de ángel que represente lo que es el amor, la paz, la tranquilidad, pero si podemos poner a San Miguel, pero siempre San Miguel siempre lo ponemos sin poner al feo, para qué lo queremos ahí, ¿verdad? Ya ves que en la sabiduría milenaria decían que las imágenes feas no había que tenerlas en la casa, y en el Feng Shui también te lo dicen. Sí. Que todo lo que representa algo negativo no hay que ponerlo. Entonces, una figura bonita para que represente esa armonía. Hay muchos ángeles que son relacionados específicamente con esas fechas, que es un ángel de la abundancia. Hay muchos ángeles que representan eso. Y básicamente los ángeles del amor, para que haya armonía, paz y tranquilidad. Y debajo, nosotros lo que hacemos es que debajo de cada plato pones un... Podemos poner el ángel de la armonía, el ángel de la felicidad. ¿En una estampita? No, nada más escrito, puede ser también escrito. Y ponemos debajo de cada plato, a ver, y con un pensamiento. Claro. Generalmente yo saco los pensamientos de un libro que escribí que se llama Agenda Angelical Perpetua. Entonces lo pongo debajo de cada plato, pero no sabemos ni quién, ni cuál es. Que le toque, ¿no? Entonces ya cada quien sabe que... es que ese año me tocó el ángel de la fortaleza y lee lo que es eso, entonces ya sabemos que tiene que desarrollar más la fortaleza. Por algo será el ángel del amor, el ángel de las virtudes celestiales, el ángel de la bendición. Entonces todo va diciendo y lo vamos leyendo, o sea, recordar lo que decía Anita al principio, de qué se trata esas festividades. Claro, o sea, le decimos fiesta, pero realmente es una época de renacimiento, porque renace en nosotros esas armonías. Hablamos mucho de los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas fueron hechos por personas que conocían todo eso, y una forma de transmitirnos la información era a través de cuentos, así como a través también de muchas supersticiones que hoy en día se están viendo. Y yo tengo muchos libros que hablan sobre eso, que son información real que nos han transmitido a través de lo que nosotros conocemos como superstición, y que hoy incluso algunos de ellos, porque yo los platico en las clases, algunos ya están examinados y comprobados por la NASA que sí han, que tienen su fundamento. Pero en los cuentos hablan de cómo, por ejemplo, que Blancanieves en el momento de nacer, que llegaron todo, o la Bella Durmiente, ¿verdad? Llegan todas las hadas a traerle una bendición especial. Entonces se dice que los seres espirituales, los ángeles que nos guían y conducen en esas fechas, traen todas esas bendiciones celestiales para cubrirnos y para que tengamos esa energía para todo el año. Lo mismo sucede el día de nuestro cumpleaños. Por eso se dice que el día del cumpleaños también debemos de ser un poco parcos, 3 días antes, y festar 3 días después, pero generalmente hacemos la pachanga el día del cumpleaños, sí. Entonces, porque en ese día también se renuevan todas las energías para todo el año. Exacto. Nos llegan muchas energías para que podamos nosotros manejar lo que es, no sé, son podríamos decir, situaciones cíclicas. Entonces nos llegan las energías para poder tener esa fortaleza durante todo el año. Por eso unos días antes del cumpleaños se hablan de los 7 ciclos de 52 días. Los 52 días antes, como que la gente cuando cumple años estaba como que desanimada, tiende a las enfermedades y todo. Y después del cumpleaños empezamos nosotros a subir otra vez la energía. Pero sí es importante que comprendamos que ese es un ciclo muy importante a nivel individual y a nivel general. Ese ciclo, que es el ciclo del renacimiento, se ha festejado miles de años antes del nacimiento de Jesús, pero nosotros tenemos la tradición del nacimiento de Jesús y debemos pues de rescatarla y seguirla, no pensar que nada más se trata de regalos. Los regalos también, ¿no? Sí, claro, pero también regalo eso. Sí. El nacimiento hay que ponerlo y el ángel en la mesa o un ángel mensajito. Un recadito abajo de casa. Y mucha gente pone... Pues gracias, Lucy, te agradezco mucho. Gracias. Al contrario, muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Lucy Astra, la Casa de Los Ángeles, Chilpancingo y Campeche. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Vamos a corte y regresamos.